Good night, guys. Buenas noches. Oli, ¿cómo están? Hey, Buenas guys, how are noches. you? ¿Cómo están? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de? Was good? Was it good? Bien. ¿Todo bien? All right. What did you do? ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? What did you do? Nada? Nothing? ¿Sí? Nothing? No hiciste nada, Glorita, Anita, no. Sí, teacher. ¿Qué hiciste? What did you do? ¿Qué hiciste? Fuimos donde una tía. ¿Cómo fue? Fuimos donde una tía. Hey, I went to my aunt's house. Dila. I went To to my aunt's house. my house. No, my aunt's house. My House. 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 House, exactly. Fuiste a la casa de una tía. Acuérdate que en inglés aunt es tía y uncle es tío. Okay. ¡Qué chévere! That's nice. ¡Qué chivo! ¿Y qué hizo don Alexis? What did you do, sir? Hasta he was waiting for me to ask him, huh? Esperando que le preguntara. Igual, teacher, fui donde una tía. Really? Hey, ¿cómo se dice? I went to aunt's house. Yeah, My to my aunt's aunt's house. house. Very good. ¿Sabes por qué es aunt's? Está diciendo eso, mira. Te lo voy a escribir aquí en el chat. I went. Acuérdate que went, todavía no lo han visto ustedes, pero el verbo ir es el verbo go. El pasado de go es went. Entonces yo fui, ¿verdad? I went to my, porque es tu tía, my aunt's. Ponemos a, eso todavía creo que no lo han visto, my aunt's house, porque fíjate que hay diferentes pronombres posesivos. ¿Te acuerdas en español? Mío, tuyo, suyo, vuestro, nuestro, right? En inglés es igual, pero también hay una posesión que se pone apóstrofe S y no necesariamente es el verbo to be, no, sino que indica posesión de algo, ¿sí? Pero en tercera persona. Entonces, por eso es que decimos my aunt's house. Quiere decir la casa que le pertenece a mi tía. Entonces, ya lo van a ver más adelante. No me detengo mucho en eso porque lo vamos a ver después. Pero, solo para que tengan una idea. Entonces, eso es lo que dijeron ustedes. Fui a la casa de mi tía o que pertenece a mi tía. Ay, ¡qué chévere! Ya van dos. I went to my mommy's house. Yo fui a la casa de mi mami. My mommy's house, yeah. Sí, mother es madre, right? Mom es mamá y mommy es mami. Okay. It's different. Hay diferentes formas de decir mamá. Mommy. Sí, mother, madre. Mom, mamá. Y mommy es mami. ¿Y father solamente Ah, sí? no. Father, dad, papá, padre, and daddy, papi, daddy. Sí, my daddy. Ya hay otros tipos de daddy, hay otros tipos de mommy, pero que no son prácticamente parte de la familia, right, Alexis? Entonces, a eso sí no nos vamos a detener mucho a explicarlo, right? And Alexis is, oh my God. Yeah, you miss me, right, Alexis? This crazy teacher that you have. Cindy, did you understand? No, espero yo que no, mejor no. Oh my God, we have a lot of people here. Tenemos un montón de gente aquí, ¿eh? Ay, yo pensé que solo iba a ser Cindy, Anita y Alexis, pero guess what? No. Tenemos a Ale, está Fátima, Mr. Armando Antonio Bolaños. Hopefully he already drank his cup of coffee. No sé, ¿eh? No, no, ya me acordé. It's at night. Es a las 9. It's at night, right? With the dinner, con la cena. With the dinner, yes. Yeah, okay. Ah, Cirito, es a Cirito, estamos Claudita. Hey, Hector, my man Hector. Excelente, yeah. We have Dieguito. Ay, Dieguito, este Dieguito me ha hecho falta, pero a ver si hoy sí le podemos ver la carita. Nada, que está tomando gran sopón de gallina como la vez pasada. Elcita, we have Gerardo, we have Carlos Antonio, we have Glendy, Carlos Rubén, and we have Adriana. Wow, we got a Dieguito, Elcita, Gerardo. Yeah, Glorita. Hey, Glorita, we have Celia Beatriz. Glorita, she's drinking a glass of water, I think.
Water, right? Water. Water o water. Cualquiera de los dos va bien. Very good. Nada que escuchar. Hola, teacher. Hey, hi, Clarice. How are you? How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Muy bien. Hey, that's nice. How was your weekend? Tenemos dos chicos que fueron a la casa de su tía. Ah, no, yo no. Bueno, yo fui a la casa de la tía de mi esposo. Oh, my God. Eso está más complicado, ¿verdad? ¿Cómo se diría la tía de mi esposo? Ay, no sé. ¿Verdad que es como tu tía política, right? Sí, digo yo porque es hermana de mi suegra. Juela, mano, that's complicated. Ya me dolieron los cerebros. Voy a quedar como Patricio Estrella, right? When he starts thinking about that. Entonces sería, ¿cómo sería? ¿Cómo se dice eso? La tía política. No sé. Ah, fui a la casa de mi tía política. No, eso no lo hemos visto, no lo han visto, ¿verdad? Las family. No. Ajá, sí, es in low. Tienes mucha razón. Pero vamos a ver. Fui, ¿se acuerdan cómo se decía fui? I went. I went to my, ¿cómo se dice tía política? My aunt's in-law. Ajá. I went to my aunt's in-law house. ¿Sí? La casa de mi tía política. Ese apóstrofe S es como de posesión, no es verbo to be. Ya lo vamos a ver más adelantito. In-law porque es en la ley, ¿verdad? Y obviamente es la casa de ella, ¿verdad? La casa de que pertenece a mi tía política. Ah, complicado, ¿verdad? Pero ahí vamos, ya ves. No nos vamos a detener mucho porque todavía no hemos visto eso. Ya, pero ya poco a poco. ¿O ya lo habían visto ustedes, lo de las familias? ¿The family? No right? Ah. Creo que no. No, yo creo que no. O fue de noche que pasa. Mentira. Oh my God, tenemos a más, ¿eh? Tenemos a Dennis. Ay, qué bueno, ya vino Dennis, ¿eh? ¡Hey, Steffi! ¿Cómo estás, Steffi? Very good. I miss you. O sea que ahorita tenemos dos que fueron a la casa de la tía, otra a la casa política. Bueno, la tía, ¿verdad? La tía. Tía política. ¿Y qué más? ¿Qué más hicieron? Cirito, what do you do? What do you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana? I went to visit my mother in San Vicente City. Really? Oh, that's amazing. Yes. How was it? ¿Cómo estuvo? Fine. Hey. I drink a coffee. You drank a cup of coffee? Qué bárbaro, qué rico. I eat a rigua. Oh, you ate a rigua? No. Oh. Yes. Qué bárbaro, qué rico. ¿Pero rigua rellena o no? ¿Con frijolitos, no. ¿Con queso, no? Con queso, yes. Oh, my God. There are some people, right? Hay algunas personas que se la comen rellena de queso, de quesillo, pero hay otros que el pedazo de queso se lo ponen encima, right? Yeah. Como queso fresco. Ay, a mí la do con tal que sea queso. Go for it. Démosle. Bueno. Go for it. Yo he probado una que lleva chicharrón. Así como que fuera pupusa. Sí, en los planes. Wow. Yeah, that was... Me gusta con cuajada. Yes, Armando, that's really nice. Uf, yes. Pero aquí nosotros no las comemos con crema. Ay, no, también son buenísimas. Sabes, pero yo he sufrido mucho con algunas cosas típicas aquí adentro, porque estoy acostumbrada como que venas acá. Y, por ejemplo, si yo he ido a San Miguel, a mí el curtido me lo dan así como que no me gusta el curtido. Porque te lo dan con el mix que no me llega. Pero igual he tenido que acostumbrarme, porque ni modo, ¿verdad? Y los tamales pizcas, que son los de frijolitos, creo. Aquí te los venden con salsita y toda la cosa. Y una vez que fuimos a Usulután, Alegría, donde mi suegra, me dice, hey, le tengo tamales pizcas. Y yo, yeah, go for it. Yeah. Pero me dice, y yo, oh, dije, sí, y yo, ¿y la salsita? There's no salsita here. No hay salsita. Ay, dije yo, qué reseco. Con frijoles enteros. Ah, no, con frijoles enteros nunca me lo he comido, con frijoles normales. Pero ¿sabes qué le hice? Ah, no, yo quería salsita, así que le eché ketchup. Fue un mix medio complicated, pero en realidad me gustó. Innovación de platillos típicos. Sí, yo le eché ketchup, porque dije, de salsa, no salsa. Bueno, anyway, dije, me quedó bueno, fíjate. Fue un mix medio raro, pero me quedó bueno. Yes. Es que no puedo, yo no puedo concebir un tamal pizque de frijolitos sin su salsita. No way. Es que lo siento todo reseco. Baja de chile. Yeah, that's amazing.
chili, chili. I love chili, pero mi pancita ya, ya los años ya pesan, así que ya no lo tolero, fíjate. No, porque me fascina el chile. I love it by heart. Mm. Así se dice en inglés chile, igual. Chile, chile, chile. Sí. Oh. No, es, no, es, no es chile, es chili. Chili. Chili, como, como el chili que se pone con carne molida y todo. Chile es chili en inglés. Porque si dices chile, es el país. Ah, ok. Ajá. O puedes poner spicy things, right? Que cosas que pican. Spicy. Spicy es picante. Déjame ver. Spicy, yes. Aquí se lo puedo poner. Spicy es picante. Uh-huh. Y también puedes decir, oh, this is really hot. Pero porque está en temperatura que casi te quema en la boca, pero también que quema de picante también. It's really, there's a lot of things to say it. Muy diferentes maneras de decirlo. Muy bien. ¿A quién más le vamos a preguntar qué tal estuvo su fin de? Albita, Geraldina. Good night, girl. Hey, how was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de? How was your weekend? No te oímos. You have your microphone off. Off. Miren con doble F. Off. Fine, teacher. Hey. Good night. Good night. How was your weekend? ¿Cómo estuvo tu fin de? Bye. Very nice. Very nice. But what did you do? Yes. ¿Qué hiciste? Fui a la playa, teacher. Ah, ya sabía yo, ya vieron, ¿se acuerdan que le dije? She's crazy, right? Playa. Yeah. Ah, ajá. ¿Cómo se dice fui a la playa, guys? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice fui? I went to the beach. I went to the beach. Yeah, I went to the beach. Alex, to the beach. Okay, be careful with the pronunciation, please. Y casi me da un infarto. Mm-hmm. All right, so, fue a la playa. Qué chivo, yes. Right? That's amazing. Did you go alone? ¿Fuiste sola or with your family? ¿O con tu familia? My family. Your family. Oh, that's great. How many days? 2 days or just 1 day? ¿Cuántos días? Dos o uno. Uno. Only one. But that's nice. Which beach did you visit? ¿Cuál playa visitaste? La Libertad. I know, pero La Libertad hay un montón. Café Sunsal. Oh, Sunsal. Yeah, I know that. Oh my God, it's amazing. Yes. Ah, a mí me gusta, pero por el surfing. It's good. Ah, qué chivo, que es genial. A ella le gusta el seafood, right? Comida marina. Seafood. Do you like seafood, guys? Seafood es comida marina. Seafood. Seafood. No, sea, de mar. De mar. Seafood. Ya lo digo. Y es unido, miren, seafood. Seafood se refiere a toda la comida marina. Llámese camarones, llámese langostinos, llámese jaibas, llámese conchas, pescadito, etc. Todo es una combinación. Ya, si queremos decirlos de separado, podemos decirlos separados, pero si tú quieres hablar de la comida marina, es seafood. ¿Sí? Comida marina. Uh-huh. Exacto. Entonces ella le gusta seafood. She likes seafood. Le gusta la comida marina. ¿Cómo preguntaba? How do you, ¿qué? How do you what? How do you do? How do you do? How was your weekend? No, para preguntar qué hicieron. Ah, what did you do? What did you do? What did you do? Se los escribo. What did you do? Eso es una doble question. Eso todavía no lo hemos visto. What did you do last weekend? ¿Qué hiciste el fin de semana pasado? What es qué? Es una doble question. Did es el pasado de do y es un auxiliar. What did you do? Cuando tú usas el did en pasado, el verbo que va después del sujeto, en este caso sería you, ¿verdad? El verbo que va después de you es do. Entonces lo tiene que usar en presente. Porque el auxiliar automáticamente, el primer auxiliar que usted usó, automáticamente ya transforma toda la pregunta en pasado. Entonces usted el verbo principal no lo tiene que conjugar. Lo tiene que dejar tal cual está en presente. Por eso usted dice, what did you do? Y si usted quiere preguntar específicamente qué día, last weekend, el fin de semana pasado, entonces tú agregas. Puedes decir, what do you do on Friday, el viernes? What do you do on Saturday, on Sunday, cualquiera. Usted puede variar eso. Pero la primera forma no. ¿Perdone?
Igual para decir el día de hoy. What do you do? What do you do today? Today. ¿Qué hiciste hoy? Exactly. Muy bien. Ajá. Chicos, y estuvieron practicando un poquito. Yo pensaba que alguien me iba a decir, mire, yo estuve practicando, teacher, las directions, ¿verdad? Y dije, tal vez alguien me va a decir eso, pero... You don't practice or you didn't practice? No, teacher. I went to work challenging my brain. ¿En serio? Yeah. Voy al trabajo. Challenge my brain, dice. Ash. Oiga, desafió mi cerebrito. My word is sometimes. Ah, vaya, pues. Pero no, bueno, me preocupa. My work. Al trabajo le echan la culpa, va a creer. Si supiera mi trabajo, que también es más challenging del cerebro que a ver qué. Sí, créame. Sí. A veces sí, no sé. Ya el viernes ya mi cerebro ya está dando patitas de ahogado, ya. Uf. Sí. Así que yo entiendo perfectamente, pero no es excusa, Armandito. Yeah, exactly. That's what I'm happy to see you. Yo creo que le falta el cup of coffee and he goes to go. Muy bien, ¿les parece si repasamos un poquito? Yeah, very good. Antes que nada, ¿se acuerdan que el jueves vimos ya como given directions un poquito más complicados, right? Ya, por ejemplo, hablamos de cuadras, que ¿cómo se dice cuadras? ¿Cómo dice cuadras? Blocks. Block, una cuadra es blocks. Very good, Cirito. ¿Cómo se dice, por ejemplo, cuando uno pregunta cómo yo puedo llegar a tal lugar o cómo llegar a tal lugar? ¿Se acuerdan que hay dos formas de preguntar? ¿Se acuerdan la primera, una pregunta? ¿Cuál fue? How do I get to? Y usted dice dónde, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y la otra forma? How can I get to? Very good. Exactly. How do you get? How do I get? Or how can I get? Cualquiera de las dos va igual, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿se recuerdan que uno pues le daba diferentes direcciones y pues ya usábamos como palabritas un poquito más complejas, ¿verdad? Para poder decir para dónde se moviera. Si yo, por ejemplo, voy a Patita y pues usted le dice, mire, camine hacia arriba, ¿cómo diría? Walk up. Uh-huh. O si usted, por ejemplo, va en algún medio de transporte. Go up. Very good. Ajá. Y lo contrario, si voy para abajo, caminando. Go down. Y sí, ajá. Y si usted va en carro, go down. Exactly. Very good. Ahora bien, si le dice a usted, mire, gire a la izquierda. Left. Al revés. Turn left. Muy bien, very good, Cirito. Y si, por ejemplo, le damos a la derecha. Turn right. Very good, Andreita. Exactly, turn right. ¿Sí? Muy bien. ¿Se acuerdan que veíamos que también podíamos decir avenidas, right? ¿Cómo se dice avenida? Avenue. ¿Cómo se dice calle? Street. ¿Cómo fue? Street. Ahí está, eso. No me pronuncie la E, por favor, que me da un paro. Street, very good. ¿Cómo se dice boulevard? Boulevard. Very good. Ajá. ¿Cómo se dice redondel? Roundabout. Very good. Very good, Lorita. Very good. ¿Cómo se dice semáforo? Traffic light. Very good. ¿Cómo se dice acera? Yo le dije. Sidewalk. Very good, Ale. Y Ale, bien serio. Sidewalk. Very good. Excellent. Exactly. Sidewalk. Mm-hmm. Acera. ¿Cómo se dice esquina? Corner. Ajá, corner. Muy bien. ¿En la esquina? On the corner of. ¿Verdad? Vaya, no me van a pronunciar la off, que de verdad que sí me va a dar. Me va a dar. Muy bien, excelente, perfecto. Ahora bien, ¿cómo es que escribimos calle? La palabra completa, ¿cómo se escribe? How do you write it? Street.
Very good, Cirito. And the abbreviation, y la abreviación? ST. ST. Y le falta un poquito. Period. Gracias, Carlitos. Excellent. Muy bien. Estamos ahí. Ahora bien, how do you write, o cómo escribes, avenue, avenida? A, very good. B. ¿Cómo fue? B. ¿Cómo fue? B. Ah, ahí está. A, B. Avenue, avenue, right? All righty, very good. And how do you abbreviate it? ¿Cómo lo abrevias? A-B-E. ¿Y le falta, eh? Period. Gracias. Never forget that. Y hoy, ¿cómo escribimos boulevard? B-O-U-L-E-B. ¿Cómo fue? B. ¿Cómo fue? B. Ahí está. B. Ajá. B. B. Ajá. A-R-D. Very good. Excellent. And how do you abbreviate it? ¿Cómo lo abrevias? B. B. L. B. Ajá. B. Period. Period, gracias. Never forget the period. Exactly, very good. Eso quiero que ustedes aprendan. Que sé que son cosas que me puntualitas, right? But it's really important that you learn it. Porque acuérdense que no solo estamos aprendiendo a hablar, sino que también tenemos que aprender a escribirlo. Y escribirlo bien. Imagina que te das una dirección o que tú le mandas a alguien por correo electrónico, ¿verdad? O le mandas a alguien por WhatsApp, right? No sé. Pues sí. Acuérdate que nos comunicamos de diferente forma. O por Facebook, o por Twitter, por Instagram, por donde tú quieras mandarle. You have to write. Imagínate, tú hablas bien, pero no le entras a la escritura. No, tampoco. Todo tiene que ir. ¿Cómo le dice el punto y cómo dice las comas? Period es punto. Cuando estamos escribiendo en una oración. Y coma es coma. 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 Period. En una oración, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Vale. Muy bien. Ya, creo que les voy a mandar a ustedes lo de la puntuación para que tengan un poquito más de corchete. Sí, con gusto se lo vamos a mandar. Y por favor, acuérdense que mi cerebro ahorita no es muy bueno, ¿eh? Entonces, no, ya la afecta, aunque ni modo, ¿qué vamos a hacer? Así que me mandan un reminder, ¿sí? Un recordatorio, un reminder. ¿No tiene usted un listado de verbos? Sí. Ay, dime que no verbos tengo. ¡Puño! Para que nos lo pueda compartir. Vaya. Pero verbitos sencillos, ¿oíste? Porque son un montón. Mira, primero tenemos dos clases de verbos en general, ¿verdad? Tenemos los regulares que terminan en ED y los irregulares que su presente, su pasado, su pasado participio son totalmente diferentes. Y eso te los tenés que aprender a guayabe en buen salvadoreño porque no hay de otro. No, en serio. No hay reglas. En irregular no. En los regulares sí, aunque todos se escriben con ED, tenemos tres pronunciaciones totalmente diferentes. Y te están los phrasal verbs, que son los verbos que son hechos de dos frases o de dos palabras, que pueden ser two word verbs, que son de dos, pero también puede ser three word verbs, de tres. Y te voy a contar y no te vayas a espantar, pero son más de 100. Wow. Por ejemplo, hay uno que se llama pick up, que normalmente uno lo ocupa para ir a traer algo, ¿verdad? Para ir a recoger algo. O a ir a recoger algo o a alguien. De hecho, solamente el pick up, tenemos exactamente 18 formas de utilizarlo. Solo para eso, solo para darle una ideita. Decíamos que el español era difícil. Sí, el español es difícil, sí lo es. Por las modalidades regionales. Pero inglés tiene sus complicidades también un poquito. Lo que pasa es que nosotros utilizamos mucho los phrasal verbs porque a nosotros nos gusta mucho abreviar las cosas, ser más simples. En vez de decir la gran letanía o la gran sentence, a veces con un phrasal verb tú dices un montón de cosas. ¿Okay? Entonces, por eso es que nosotros utilizamos mucho los phrasal verbs. ¿Sí? Así que te voy a compartir, Alvita, los mansecitos. ¿Te parece?
Thank you. Oh, they brought me a glass of water. Very good. Okay, guys. Excellent. Muy bien. ¿Les parece? Entonces, ya que ya pulimos un poquito, entonces vamos a practicar un poco. ¿Les parece? Ok. Solamente una. Pero fíjense que hoy vamos a practicar de una manera distinta. Porque, ¿cómo les podría decir? Hoy vamos a empezar a ver un artículo que prácticamente tiene que ver con lugares que uno puede conocer si es turista. Pero, aparte de que vamos a practicar el giving directions, el dar direcciones, también quiero que presten atención a qué podemos encontrar en cada lugar donde vamos a visitar. ¿Por qué? Porque hoy vamos a practicar el reading skill, que casi no lo hemos practicado, pero es importante practicarlo. Entonces, quiero que ustedes se fijen en como las atracciones o lo principal que hay en cada lugar, porque después vamos a como a responder preguntas muy, muy concretas del artículo. Y es un artículo, no es tan difícil, pero sí es un poquitito más complejo del que habíamos visto la vez pasada. ¿Se recuerdan que es un poquito más sencillito? Entonces, y tiene que ver mucho con lo que estamos viendo de las direcciones. Por eso es que lo elegí. Porque vamos a practicar varias cosas. Vamos a practicar en el speaking y vamos a practicar el reading. En reading de dos maneras. En que me ayuden a leer y en el otro en comprehension. ¿Sí? Porque a veces tú lees algo y, te preguntan tal cosa y vos dijiste, fíjate que no entendí. ¿Te has fijado? ¿Te ha pasado? ¿Ya? Y dice, no entiendo. Entonces no tenés que ver. ¿Y saben qué? También van a encontrar vocabulary nuevo. New vocabulary. Y eso va a ser un poco challenge para ustedes, pero algo que quiero que estén aprendiendo a hacer desde ya es que cuando tú empiezas a leer, la mayoría de gente se topa con un new vocabulary y se queda ahí, ¿verdad? Se queda ahí y va al diccionario y lo busca y lo buscó y halló y ya después dice, chispa, ¿y dónde me quedé? Tiene que volver a empezar, ¿right? Y pierde el hilo de lo que va leyendo. Entonces, yo no quiero eso. Fíjense que hay otra manera de saber, de poder leer y a la vez ir como desarrollando ese skill sin ir al diccionario, sino que casi lo que tú lees antes o lo que tú lees después de la frase que tú no entiendes te va a ayudar a tener la idea general de qué podría ser esa palabra que para ti es nueva. Entonces, vamos a ir a empezar a desarrollar esa parte del reading. Sí, porque no crean, reading no es solo leer por leer. Reading implica muchísimas cosas. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a, pero lo quiero compartir con ustedes. La mayoría, ¿verdad? Que no ve a veces el cuando les comparto mi pantallita, ¿verdad? La verdad que sí. Yo no sé si porque, que yo, bueno, la mayoría usa lentes, yo no. Pero por las Yule, se lo voy a dar en WhatsApp, ¿les parece? Para que sea un poquito más grande, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, muchas gracias. Bye. Ahorita se los voy a compartir. Fíjense que vamos a ir a un lugar que se llama Edinburgh. ¿Alguien ha oído del Edinburgh alguna vez? No. Nadie. Edimburgo. No. No, techo. Ni idea. Vaya. Bueno, pues no se preocupen que si nunca han oído, pues hoy van a ver. Fíjate que se llama Edimburgo. Y en Edimburgo vamos a encontrar al menos 6 lugares bien interesantes. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es que se los voy a mandar y alguien de allí me va a ayudar a leer. Bueno, muchos me van a ayudar a leer. Very good. Díganme si lo tienen, right? Sí, va. Pero permítanme que son dos partes, fíjense. Ya van a ver por qué. Porque fíjense que yo voy a pedirle a alguien que me ayude a leer, pero yo quiero que hagan otra cosa a medida que su compañero vaya leyendo. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Bueno, que vayan siguiendo la lectura de cada parte que vayamos a ver o que vayamos a visitar, pero les voy a mandar un mapa. Y ahí vamos a ir practicando lo que hemos aprendido so far de las directions y toda la cosa. Entonces, quiero que vayan leyendo. Y el que vaya leyendo, pues lee, ¿verdad? Pero los otros quiero que vayan pendientes del mapa.
del mapa que ya ahorita merito se los paso. There you go. Bye. Ya les pasé el mapa. Eso es lo que quiero. A medida que vayamos leyendo, please follow the route, siga la ruta on the map, ¿sí? En el mapa que yo les acabo de mandar. Quiero ver. Entonces vamos a ver quién me ayuda a leer la primera, el primero. Vamos a leer la ruta de Edinburgh. Y vamos a empezar por un castillo. Vamos a ver quién me ayuda a leer. Hector, could you please be so kind to help me reading the first attraction, please, Hector. Ya te lo compartí. Okay. Okay. Go ahead. Okay. Go ahead, sir. I start you walking tour at Edinburgh Castle. Mm-hmm. Climb up 187 steps to the top of Castle Hill for a great view. Then take a tour of the castle. Very good. Guys, muy bien. Estamos en el número uno en el mapa, right? Thank you, Hector. You're welcome. ¿Sí? ¿Todos están en el número uno de map? ¿Yeah? Yeah. Okay. Entonces, empezamos ahí. Miren, chicos. En el tour empieza en el Edinburgh Castle, ¿sí? En el castillo de Edimburgo. Dice que ¿cuántos tenemos que subir hasta llegar a la punta? Hill, guys, es la puntita del castillo. ¿Cuánto tenemos que subir? Climb up. Miren, chicos. 187, right? Muy bien. Mira, Albita, mira, este es un verbo, mira. Climb up. Mira, aquí. ¿Lo ves? Climb up, ese es un phrasal verb. Es un verbo que te decía yo de phrasal verb, que significa escalar. Climb up, ¿sí? O subir. Subir. O subir. Mira, aquí, muy bien. Hasta la hill es la puntita, ¿sí? Uh-huh. Great view, chicos. Linda vista. Muy bien. Entonces, ahorita vamos a seguir, ¿les parece? Sigamos al punto número dos. ¿Quién me ayuda? Cirito, ¿me puedes ayudar con el segundo? Ok. Walks down the Royal Mile 3 block to Stiglitz Cathedral. Go inside and look at the colorful windows. Very good, Cirito. Walk down to the Royal Mile 3 blocks. Entonces, mira, vamos para abajo, dice. Walk down, ¿sí? Royal Mile 3. Ya ubicaron dónde está el Royal Mile 3, ¿verdad? Mira, ¿a dónde vamos? To Saint, mira, este es Saint, Cirito, para todos. Saint. Saint Giles, okay. Cathedral, ¿sí? La catedral de Saint Giles. Go inside, miren, chicos, entren, go inside, and look, y vean, at the colorful windows, a las ventanas o los vidriales de colores. Color. ¿Sí? Colorful. Colorful es un adjetivo. Muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos siguiendo el mapa? Yeah. Is everybody following the map? Yeah. Yeah, okay, cool. Va, sigamos. Number three. Ale, can you please be so kind to help me read number three? Take a break at Spoon Cafe. Mm-hmm. Go down the Royal Mile and turn right on Sow Bridge. Mm-hmm. The restaurant is on the left. Muy bien. Están siguiendo el mapa. Vamos al dos, ¿verdad? Ajá. Go down, dice. To Royal Mile. ¿Ya vieron dónde está Royal Mile? ¿Sí? Mira. Y dice, turn right on the South Bridge. ¿Y dónde está el café o el restaurante? On the right, right? Muy bien. Thank you, Ale. Number four. Who can help me read it? Andre, go ahead. Yes, go ahead. Okay. You're almost at the Museum of Childhood. On the right, on the Royal Mile, there's a great collection of toys, dolls, and games here. Very good. Thank you. Dice, chicos, que you are almost, usted está casi, almost, guys, es casi, es un adverbio. At the museum, miren, Museum of Childhood. Repito después de mí, Museum of Childhood. Childhood. El museo de la infancia. Childhood es infancia, ¿sí?
On the right Royal Mile, ¿sí? Mire, there's a, o sea, miren esta pronunciación, there's a, vamos unidos. There's a great collection of toys, dolls and games here. Hay una gran colección de juegos, de muñecas y de juguetes, toys and juguetes. Okay, guys, very good. ¿Están siguiendo el mapa, verdad? ¿O no? Yes. Más les vale. Yes. Más les vale que les voy a preguntar. Yeah. Tienen que seguir el mapa y no están fritos. Muy bien. Number five. Who can help me read it? Let me check, let me check. Albita Portal Díaz, please. Okay. Hi. Yes, please. A TV down on the Royal Mile. Mm-hmm. Stop at the Museum of Edinburgh mm-hmm. to learn about the history of Scotland, Scotland's capital. Very good, very good. Good pronunciation. Scotland's capital or capital. Very good. Muy bien. Estamos bien, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a donde, chicos. Aquí estamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿O dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Museum yes. of Edinburgh. Museum of Edinburgh. Yeah, we have number five right here, over here. All right, guys. And the last one, number six. Who can help me read it? Armando, can you please be so kind to help me read number six? Okay, teacher. When you're walking, tour in Hollywood Park, mm-hmm. right? Behind mm-hmm. the museum. Very good. Right behind the museum. Miren. Entonces aquí tenemos el museum, ¿verdad? Y el Holyrood Park, que sería el 6, está right behind. Miren. Atrás del museo. Miren, que estamos a la derecha, ¿eh? Aquí. Very good. Muy bien, chicos. Hoy vamos a focus un poquito en la pronunciation. Muchísimas gracias por ayudarme a leer. Han descansado mi gargantita. Muy bien. Ahora, chiquitos, quiero que practiquemos un poco la pronunciation. ¿Les parece? Ok, very good. Ok. Repeat after me. Climb up. Climb up. Climb up. Climb up. 187 steps. 187 steps. 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 Very good. To the top of. To the top of. To the top of. The top of Castle Hill. Castle Hill. For a great view. For a great view. Take a tour. Take a tour. Very good. Excellent. Number two. Walk down. Walk down. The Royal Mile three blocks. The Royal Mile three blocks. To St. Giles Cathedral. St. Giles Cathedral. Very good. Go inside. Go inside. Very good. Okay. Then this one, let me double check this one. This is the one that I need. Mm-hmm. All right. Turn right on South Bridge. South Bridge. Excellent. Acuérdense que South es decir el sur, right? O el puente sur. Very good. This one. Almost. Museum almost. Of Childhood. Museum of Childhood. Vamos a repetir esa primera parte. You're almost at the Museum of Childhood. You're almost at the Museum of Childhood. Very good. Esa pronunciación, miren. There's a great collection of toys.
Vamos a repetir toda esta frase. There's a great collection of toys, dolls, and games here. There's a great collection of dolls, and games here. Very good. Okay, vamos a la number five. Okay. Vamos a quitar esto para que no confundan con el chistín. There you go. There you go. Okay. 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 There you go. That's the one that I need. Okay. Okay. Learn about the history of Scotland's capital. Scotland's capital. Scotland's capital. Very good. And your walking tour in Holyrood Park. Right behind the museum. Right behind the museum. Very good. Museum. Museum. Exactly. Museum. Like if you're like if it's a bee, como que fuera una abejita. Museum. Very good, guys. Excellent. Hoy, chicos, ja, les voy a hacer unas preguntas. De acuerdo a lo que en teoría ya leyeron, ¿verdad? Uh-huh. Vamos a ver qué tal vamos. Prepárense, pues. Cha, 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 cha. Muy bien. Vaya, chicos. So, according to what you have read, right? Guys, les pregunto, where can you rest and eat lunch? ¿Dónde usted puede descansar y comer un, algo, el almuerzo? ¿En qué? ¿En cuál de todas las puntos que vimos? Which ones? ¿Cuál? In the number three. Number three, ¿cómo se llama? What's the name of it? Spoon Café. ¿Cómo se llama? Spoon Café. Spoon Café. ¿Cómo fue? Spoon Café. Spoon Café. ¿Cómo fue? Spoon Coffee. Aquí vamos a estar hasta las 9. ¿Cómo fue? Spoon Café. No, es que ustedes me dicen Spoon Café, me da un ataque. Porque acuérdense que no lleva la E. Spoon. Spoon. Mira, Spoon Café. Mira, Spoon Café. Ajá. Spoon Café. Vale, vale. Yo, ¿verdad que, y que yo sé que cuesta, yo sé que esa S cuesta bastante. Porque uno, normalmente en español le ponemos una vocal, ¿verdad? Sí, pero en inglés no va. Entonces, por eso es que, pero no se preocupen, que ahí vamos. Muy bien, perfecto. Los felicito, tienen un punto. Muy bien. Ahora les hago la otra preguntita. Guys, where can you learn about Edinburgh's history? ¿Dónde usted puede aprender acerca de la historia de Edimburgo? Where, where? ¿Dónde? Museum of Edinburgh. Museum of Edinburgh. Sí, está bueno, pero la pronuncié yo casi me da un ataque también. Démosle. Museum of Edinburgh. Ahí está, hoy sí ya, ya casi, ya, ya me iba a dar un ataque, pero ya no. Muy bien, of Edinburgh, ¿verdad? Ese es otro que tenemos que pronunciar, yo sé, porque siempre lo pronunciamos igual, pero no, acuérdense que hay una pronunciación diferente. Pero lo felicito, Glorita, muy bien. Solo que la pronunciation casi me da un ataque, pero está bien, ya lo hiciste. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dice Museum of Edinburgh? ¿Cómo es? Decirlo otra vez. Museum of Edinburgh. Vaya, ya está mejor, sí. Te felicito. Excellent. Good job. Has vivido engañada toda tu vida. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién me dijo que ha vivido engañada? Ah, Albita. Es que acuérdate que tenemos dos. Sí, yo sé. Es que hay dos. Está con doble F. Cuando yo te digo que tienes el micrófono apagado, you have your microphone off, ¿sí? Como cuando apagas la televisión, apagas la luz, etc. Es con doble F. Pero cuando es una F, es off. Pero yo sí te lo estoy corrigiendo. You're welcome, porque sí, es que tienes que aprender a pronunciar bien. Muy bien, hoy sí. Y fíjate que es bien sutil la pronunciación, bien sutil. Pero a medida que lo vayas practicando, ya vas a ver que se te va a ir saliendo mejor. Muy bien, chicos. Vamos a la tercera pregunta. Vamos a ver. A ver. Ah, sí. Hey, guys. Where
Can you take a tour? ¿Dónde es que tú puedes dar un tour? Where? ¿En cuál de todos? Edinburgh Castle. Edinburgh Castle? Very good. Y felicito por el castle, eh. Excellent, very good job. Vamos a ver, chiquillos. Ajá, otra pregunta. Where can you see beautiful windows? St. Giles Cathedral. 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 No, digan K. K. Cathedral. Cathedral. Catedral. ¿Saben por qué? Porque se acuerdan que catedral, acuérdense que se compone TH, ¿verdad? THE, ¿verdad? Y se acuerdan que la TH se pronuncia como Z. O sea, ahí es la, ahí está la. Eso es catedral. Catedral. Gracias a Dios que no estoy enfrente, porque si otra vez me hubieran bañado. Ok. Así. Un sí, no, okay, olvídate, parecieran silvestre. Ok, y yo Piolín. Muy bien. All right. No, Piolín en inglés es Tweety. 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 Uh-huh. Entonces, ¿cómo es? ¿Dónde, cómo fue? ¿Dónde voy? ¿Dónde puedo ver the colorful windows? Where can I see colorful windows? Giles Cathedral. Yes. Very, very good, Carlitos. Good pronunciation. Excellent, guy. Woo-hoo. Wow, este chico está inspirado. Por eso es que no lo vemos, fíjense. That's the reason why. Very good, guys. Good pronunciation. Very good. Exactly. You're right about that. And guys, what, and last but not least, where can I see old games? Old games de viejos. Where can I see old games? ¿Dónde puedo ver juegos? Museum of Childhood. Museum, ¿qué? Childhood. Sí, sí, está bien el child, miren, childhood. ¿Se acuerdan como Robin Hood? ¿Verdad? Childhood. Ajá, childhood, infancia. Pero díganmelo completo porque hay una parte que no me cuadra todavía cómo lo pronuncio. Démosle. Miren, museum, museum. Museum of childhood. Very good. El museo de la infancia. Very good. Excellent. Los felicito. O sea que mira, buena lectura comprensiva te dieron. Los felicito. Y ven que hemos estado viendo direcciones. Uh-huh. Ahora vamos a poner en práctica eso. Ay, no, teacher. Sí, cómo no. Ah, bueno, fíjense, chicos, que ahorita hemos prácticamente terminado lo que es las directions. ¡Woo-hoo! ¿Qué les parece? Yeah, right? Ajá. Muy bien, chicos. Y fíjense que hoy vamos a empezar con un tema bastante chévere que tenía que ver con lo que yo le estaba preguntando a ¿cómo se llama? Al principio, ¿se recuerdan? ¿Qué habían hecho en su fin de semana? Porque hay algunos, creo yo, que les estaba costando un poquitillo en la plataforma ver lo que es el pasado, ¿right? Yeah, I know. Yes. Yo sé. Ajá, casi les daba un colapso. No, pero no se preocupen. Por eso se llama Simple Past, el pasado simple. Y de hecho es el más simple de todos ahorita, porque ya después vamos a ir viendo otros tipos de tiempos verbales, ¿verdad? Como el futuro, como el pasado participio, el presente perfecto, el pasado perfecto, el pluscuamperfecto, etc. Y no me meteré ya al imperativo, etc. Así que no se preocupen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, antes que pasemos a ese tema, ¿alguna pregunta, comentado, duro, reclamo, hable hoy o calle para siempre? Todo blue. Everything is blue. Todo azul. Very, very blue. Very yes. Blue. Everything clear, like water or like horchata. I don't know. Todo clear, como agua o como horchata. Como horchata, Andrita. Como no, Coca-Cola, ufa. Peor. Como café. Ay, como coffee. Pero es que también está agua de cangrejo.
También. Okay, if there's no question about that, we will move forward. Miren, ¿sabe qué significa move forward? Seguimos, move forward, seguimos. O nos movemos para adelante, move forward. Okay, guys. Bueno, vamos a empezar con ese tema que a mí me encanta tanto. Pero antes que bueno, ya lo vamos a empezar, pero quiero hacerles una pregunta. Fíjense que quiero preguntarles si a ustedes, de casualidad, no les gusta hacer una de estas cosas que les voy a mandar. Porque fíjense que aquí, lo que vamos a empezar a ver, son como el top del top de las cosas que, de las 8 cosas que a las personas no les llega a hacer. No les gusta para nada hacer. ¿Ya lo tienen? ¿Ve que sí? Yes. ¿Ya? Yeah. Ok, cool. Entonces, chicos, te lo voy a compartir ahorita. Bueno, hay muchos, miren, que no les gusta stand in the line. Miren, gordo, stand, guys. Stand es estar parado, ¿sí? Stand, miren. Fíjense en los verbos ahorita, porque eso quiero que empiecen a fijarse ya. Stand. Es, en otras palabras, hacer fila. ¿Que a quién le gusta hacer fila? Nobody, ¿ya? Nada. ¿Y dónde hacemos fila? Normally. Ahora en todos lados. Exactly, everywhere, right? Bueno, cuando vas al super, right? La comida rápida. Exactly, etcétera. Y a veces no estás parado, sino que dentro del carro también, ¿ve? Mm-hmm. Yes. Muy bien. Mira, number two, do the laundry. Do the laundry es lavar la ropa, ¿no? Do es el verbo hacer, ¿no? Ese es el verbo hacer. Mira, travel to work, viajar, travel, mira, travel de viajar. Viajar al trabajo. ¿Quién le gusta viajar al trabajo? Cero comentarios, ¿verdad? Muy bien. Uh-huh. Go to meetings, mire, algo que a las, muchas de las personas no les llega es ir a reuniones, mira, go to meetings, o tener reuniones, ¿verdad que no? Dicen, y otra reunión, dicen, qué barbaridad. Y a veces antes de que empiece la jornada, ¿verdad? O a veces después. Mira. Exercise. Hacer ejercicio. ¿A quién le gusta? Ajá. Hi, guys. Papi, se fue la luz, ¿verdad?